Durante la entrega de recursos y tarjetas a adultos mayores en el municipio de Jesús Carranza, el delegado de los programas de bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solicitó al alcalde Paciano Rueda Canseco suprimir el cobro de la panga a quienes tengan necesidad de usarla cuando vayan a cobrar. En Carranza, el Banco del Bienestar lo tenemos en Suchilapa, pero de ahí hay que cruzar la panga, entonces que nos ayude ahí el amigo Paciano a resolver este tema. El delegado destacó el avance en otros programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que están cobrando 6,310 pesos. Sembradores de Vida también cobran 6,000 pesos ya. Adultos mayores, 4,800 pesos. Y personas con discapacidad, 2,950 pesos. Y todos los programas crecen en tamaño y en cobertura, en montos de pago. Porque en todo Veracruz, el año pasado, a través de los programas sociales se dispersaron 67,000 millones de pesos que sirven para atender a 2,820,000 veracruzanos con diversos programas. Manuel Huerta refirió que aparte del dinero que llega al bolsillo de la gente, han invertido en el arreglo de 15,000 escuelas, universidades y los bancos del bienestar. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.